Me da mucho gusto saludar este día miércoles a Rodrigo Pacheco y Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. ¿Cómo están? Buenos días, querido Arnulfo. El día de hoy es una importante reunión la que va a mantener el Banco de México de política monetaria y el tema, sin duda, la inflación. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que debe de hacer el banco, Arnulfo? Pues precisamente es su mandato constitucional, es su trabajo atajar la inflación y mantener el poder adquisitivo de la moneda. Por eso seguramente tomarán decisiones de política monetaria y en este caso es probable que decidan incrementar la tasa de referencia del Banco de México, la tasa de interés, en 0.5 punto porcentual para llevarla ya a 6% anual. Ahora, mi querido Rodrigo, pues ya está al frente Victoria Rodríguez Ceja del Banco de México. ¿Puede haber algún tipo de cambio o se va a mantener la política que hemos tenido? Ramírez Ceja, dije Rodríguez Ceja, la política y el rumbo de la política monetaria que ha manejado el Banco de México en los últimos años. Creo que no veo ningún cambio sustancial, mi querido Paco, sobre todo porque además el Banco de México es un órgano colegiado, son la gobernadora ahora y 4 subgobernadores y la decisión se toma entonces de manera colegiada. A lo mejor hay un voto disidente de Gerardo Esquivel, coincido con Arnulfo, que será un aumento de 50 puntos base, sobre todo porque hoy se dio a conocer la inflación ya del mes de enero. Si bien la inflación general bajó un poquito, la inflación subyacente está en niveles que no se veían desde septiembre de 2001. Estamos hablando de una inflación subyacente de 6.1% a tasa anual, subió más de lo que esperaba el consenso del mercado. Y bueno, esto te habla, digamos, de una preocupación que incluso han expresado algunos de los miembros de la Junta de Gobierno en términos de una inflación que no está cediendo. Arnulfo, y bueno, finalmente esto será suficiente porque con este aumento en la tasa de referencia será suficiente porque la verdad es que el año pasado, independientemente de las decisiones que tomó Banxico, no hubo un control de la inflación, por más que se tomaron en cuenta las políticas internacionales para reducir la inflación. En efecto, no será suficiente, Paco. Para empezar, a partir de marzo se prevé que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, bueno, pues su Banco Central empezará a subir las tasas de interés. Banco de México estará emplazado a seguir este acompañamiento si no quiere ver presiones en el tipo de cambio que también impactan en la inflación. Entonces, hay un consenso en el mercado y un pronóstico claro de que continuarán las alzas y de que a fin de año la tasa del Banco de México podría ya ubicarse en 7%. Yo te diría, pues todavía tenemos 1 punto porcentual de incremento en tasas distribuido en los próximos meses. La buena noticia quizás será en la primera mitad del año y se estabilizarán las tasas en la segunda mitad del año. Arnulfo, como siempre, muchísimas gracias. Rodrigo, gracias y buenos días.